buena Simolabla. Hoy estamos con otro mod, el T600, Kenworth T600, el primero de los camiones aerodinámicos. Estamos haciendo una ruta muy cortita, de 270 kilómetros, aquí por las rutas de Texas, el TLC que menos he explorado. Pues cuando salió no tenía tanto tiempo libre, y vamos a recorrerlo. Y a diferencia del T2000, este sí no tiene GPS incluido. Entonces, no tiene, nos toca usar el GPS virtual. Estamos usando el Yara, que es ese mod que nos da GPS, vidrios virtuales, status, velocidad, un complemento bastante bueno. Y bueno, vamos a hacer esta ruta con este mod, que es el T600, el primero de la línea. Hoy en día estamos en la T680, es el último que salió, recientemente agregado aquí al E1. Pero estamos usando estos viejitos, este camión que ya tiene sus años, y pues ahí vemos que el mapa no ha sido explorado. Esta zona de, vamos hacia Lobo, y bueno, la ruta es así como es todo Texas, esperando ahorita en la 151 hagan una actualización de los árboles, fue lo que pidió. Y estamos llevando 11 toneladas. Otro muy buen mod. Estamos llevando el día de hoy esta rutica corta. Bueno, lo malo es que no tiene GPS, entonces nos toca usar el GPS virtual para facilitarnos el recorrido. Bueno, un poquito de historia del T600 que llega al canal, esperando a, obviamente utilizándolo antes de la actualización, que suele romper los mods. Y bueno, este T600 salió al mercado en 1985, y dentro de las cosas más, duró 8 años el desarrollo, desde la maqueta, el concepto, y sí fue bastante diferente a lo que existía, que producía Kenworth. Y pues con una de las grandes ventajas que tiene este camión es que el consumo de combustible se redujo un 22%, en gran parte a el estudio aerodinámico que tiene. Fue producido desde 1985 hasta el 2000. Escuchamos la bocina. Y bueno, ahí estamos haciendo esta rutica por Texas. Otro buen mod, también no fue sencillo de encontrar, pero quería traerlo al canal antes de la actualización, que
implicaría mucho más tiempo. Bueno, ahí estamos haciendo prueba de freno. Y aquí hay un icono para de mirador. Vamos a intentar que uy, ahí pegó con algo el tráiler. Bueno, debe haber un muro invisible ahí. Y vemos el Kenworth T600, que ya tiene sus años. Aquí se ve, no es tan común. Pues ya tienen sus años. Los que se ven por ahí están viejitos, bastante apaleados, pero se ven. Se ve T600 en las carreteras. Aquí maniobrando para poder ver el mirador. Nos queda un poquito salido el remolque, pero bueno. Ahí estamos en la ciudad de Big Spring, Texas. Del DLC más grande que existe en el American. Creo que va a ser el más grande de todo el American Track. Vimos eso y seguimos nuestra ruta, 145 kilómetros por delante. Y bueno, otro muy buen mod de la serie de camiones de Kenworth y por las planicies de Texas, porque mapa plano pocos como este. Y pues nada, como siempre les digo, pues dejen su like si les gustó, si no les gustó, pues que le vamos a hacer, también deje su dislike. Y como siempre, pues nada, muchas gracias por todo el apoyo, por ver los videos, por el comentario, por dejen si les gusta más este que el T2000, que fue el que traje la anterior entrega. Siempre 10 años de diferencia. Este salió primero. Los que veo por las rutas acá en Colombia están bastante ya viejitos, de pintura, de su estado en general. Vamos a tomar el carril de la derecha. Si lo conocían, si conocían el T600.
compilar C15 de otro mod. Para que suene bien. Pero eso hace parte del mod. Y es lo malo de los camiones modernos, que su sonido es bastante malo. Pero suena un poco, realmente suena un poco. Bueno, este T600 cuando salió, pues en producción estaba el W900, típico camión cuadradote americano. Y la propuesta obviamente en esos temas de transporte es el rendimiento de combustible. Y pues se logró la meta. 22% de ahorro, pues, fue muchísimo la mejora que tuvo respecto. Lamentablemente pues el W900 se siguió vendiendo por el gusto, y este pues tuvo su sucesor, que es el T660, que está, es la carátula del American Truck. Buscando una nueva ruta. Uy, espere que la ruta no es por aquí. No importa, encontraré una nueva ruta. Vamos por un camino sin pavimentar. Reencaminamiento. Y escuchamos cómo suena el... donde andamos por caminos de tierra. Ahí lo vemos. Tan diferente el T600, y se nota una evolución desde este diseño en general. Ha ido evolucionando en el tiempo y hoy actualmente tenemos el 680. Estoy preparado para girar a la izquierda. Bueno, y como para variar, ya nos salta la musiquita de que se ha completado el tiempo. Pero buen mod, muy recomendado. Próximos a llegar, 8 kilómetros. Gira a la derecha. A ver, ¿dónde? ¿Cuál es el punto de entrega? Yo lo tengo en modo random, entonces nos puede salir fácil, normal o difícil. No veo la entrega, veo la banderita. Bueno, tocó y en ese callejón no va a estar tan sencillo, está muy estrecho. Nos tocó en modo difícil. Vamos a ver si estas 600 horas en el American
nos permiten hacer esta entrega. Vamos a intentar que nos quede mirando de frente antes de tratar de meterlo en ese espacio reducido. Está muy reducido el espacio ahí. Para adelante. Ya pegó con algo, vamos para adelante. No es una entrega fácil porque hay muy poco espacio, pero bueno. Vemos que ya está la tercera maniobra. Lo podamos conseguir. Muy girado el tráiler. Otra, la cuarta mayor. Mucho mejor encarado, yo creo que aquí ya lo conseguimos. Faltó un poquitico. Ahí pegó. Y bueno, lo hemos logrado. Así que pues nada, nos vemos en el siguiente. Bye.